Y de verdad no te va comer eso así. Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora es... Leite el criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena. Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida. patilla quieres la roja o la azul señores bienvenidos a otra entrega de este su canal de youtube pedro manuel casals el cuarto bate by falla media rompiendo las plataformas digitales en spotify en apple podcast en youtube en todos lados la comunicación alternativa más fehaciente más directa y sin filtros ni restricciones de la comunicación tradicional de los medios tradicionales que tratan de opacar o tumbar los temas que ustedes no, que ellos no quieren que ustedes sepan y hoy vamos a tratar un tema que me da mucha risa de la falsa de la falsa narrativa que se marca desde el progresismo y lo reitero siempre y es el ejemplo de cómo para los progres, los regímenes socialistas y comunistas son el estandarte del, de la utopía de los derechos y la igualdad. Pero no hablan de libertad. Al revés. Lo que más exigen libertad, derechos, eh, no discriminación, se callan ante los abusos de esos regímenes que ellos sustentan porque son los más igualitarios y los más equitativos. Pero cuando tocan los temas de la democracia y libertad se quedan callados, inertes inmutables. Pues un jovencito que en La Habana, en Cuba, cubano, salió a protestar en el 2020 con una pancarta. O sea, que no fue que Black Lives Matter, que rompieron tiendas, que saquearon, que mataron, que todo, rearing, haciendo ríos, saqueos todos. No fue eso. Fue un muchacho con una pancarta diciendo, déjenos ser libres. Tenemos derecho a ser libres. Pues ese jovencito en Cuba acaba de ser condenado a cinco años de prisión. ¿Y sabe bajo qué argumento? Por desobediencia civil y por eh, apoyar al enemigo. Oigan eso, tú sales a protestar con una pancarta, es apoyo al enemigo, porque eso es inducido. ¿Y Black Lives Matter qué es? ¿Y Antifa qué es? ¿Y MeToo qué es? Cuando las familias salen a quemar iglesias, eso es protesta y se la acepta. Cuando Blair Lemar salió a quemar negocios, a atacar, a saquear, porque una cosa es protestar, pero saquear, eso es robar, eso es robo, eso no es protesta. Pero a Blair Lemar se le justifica, se le dice, sí, eso es reivindicación social de años de opresión. Y un panita que nació en una dictadura, que sale a protestar contra esa dictadura valientemente, con un, sin dañar a nadie, con una pancarta, eso es... ...imperialismo, ataque del exterior... ...enemigos... ...porque yo no veo oh, ni un claro. solo izquierdista... ...condenando esa acción... ...dónde está Bartolomé Pujals... ...dónde está Natalia Mármol... ...dónde está Jonathan Liriano... ...dónde está Angelín Moreno... ...dónde están todas las la compras de Provence? ...que si sí, los derechos miren esto... ...y ahí callan... ...callan... ...cuando aquí se manda una cosa... ...están violando la libertad de expresión... ...nos están abusando... ...nos están oprimiendo... Y Cuba entonces no, porque eso es un régimen del Estado que hay que respetar. Maldita doble moral. Igual pasa en Venezuela, igual pasa en China. Ah, esos son el ejemplo de la igualdad del socialismo. Pero cuando hacen este tipo de abusos, condenaron a una persona por salir con una pancarta, y en Black Lives Matter sacaron el negocio, mataron personas, se hirieron personas, incendiaron casas, y eso era protesta pacífica. ¿Dónde está CNN hablando de eso? ¿Dónde están? Los progresistas del patio, Uchilora, ¿dónde está hablando de eso? Condenando ese abuso de un régimen autoritario. Ah, pero el capitalismo es el malo. Ah, la democracia, es bueno hablar de democracia cuando se vive en ella. Es bueno hablar en contra de democracia cuando se vive en ella. Habla ya, ve a protesta Cuba para que te metas preso. Maldito abuso. Y no sale ningún medio internacional, no sale reflejado por los ecos progres, nadie. ¿Por qué? Porque le tumba la narrativa. ¿Será por eso? Porque no hay otra explicación. Cómo estos regímenes autoritarios hacen lo que es su maldita gana en contra del derecho humano. Algo tan simple como salir con una pancarta a la calle y tú vas preso, condenado por un tribunal que dice, sí, te condeno porque es un acto de desobediencia civil atacando el país con instituciones extranjera. Si tú me dices que fue una bomba que plantó, si tú me dices hacen los, los comunistas, o secuestró un coronel, como hicieron aquí los, los progres de ese momento, que son héroes hoy en día, actos de violencia, coño, ahí yo te digo, bueno, eso, tú hiciste es un daño, hay que recorrer, pero protestar con una pancarta, cinco años de cárcel, y que nadie diga nada. Y ese es el modelo exitoso que ustedes quieren proponer y establecer aquí. Porque es el, es el, ese es el... La, el talón de Aquiles de los progres Ellos piden tolerancia Piden liberalidad Libertad Pero bajo su término El que no camine en esos términos Preso, cancelado, eliminado Sacado de la sociedad Excluido totalmente Esa es la paradoja del progresismo Somos tolerantes, queremos inclusión Y tú protestas en contra de mi inclusión Preso, cancelado Eliminado, túmbenlo. Eso no lo justifica nadie. No hay forma humana de posible de justificar eso. Por eso que siempre digo que el discurso progreso progres insostenible, porque no tiene sustento fáctico, no tiene coherencia, no tiene constancia. Lo que hoy es sí, mañana no. Aquí esto sí, esto no. Eso es porque no van a Arabia Saudita es decir, las mujeres no tiene que usar velo, porque, mira, las mujeres, vete en cuerda. Vayan a las feministas, pero te tengan en Arabia Saudita y sáquense la teta. Sáquense la teta y quemen una mezquita. ¿Por qué coño queman iglesia y no queman mezquita? ¿Saben por qué? Porque si queman una mezquita el otro día tengo un bombazo, coño, en el centro feminista. Ay, no, eso es eh, respeto cultural. Ellos son así. Ah, pero entonces aquí también somos así. No, eso es machismo aquí. Allá es cultura, mach... aquí hay machismo. Ve. El, el, el mismo trago le llaman dos nombres, es en, en, en diferente. Allá, allá el trago es bueno, aquí hace daño. Como el amigo mío, el whisky con hielo hace daño, el ron con hielo hace daño. La boca con hielo hace daño. Coño, va a que bebes sin hielo, porque el hielo que hace daño. <laughs> Esa es la mentalidad. Entonces, ¿cómo ellos justifican eso? No tienen forma de justificarlo, por eso tienen que callarlo. Y su noticia no se habla. ¿Cómo le ganamos a Cuba? Cuba esto, tiene los mejores doctores, los mejores ingenieros. Sí, y tiene un régimen opresivo que mete preso a una gente que sale con una pancarta a protestar. Coño, déjame viviendo aquí mejor todavía, con todos los defectos del mundo. Ah, pero de aquí sí es bueno hablar de Cuba. Vete allá a vivir. Vete allá a vivir. O vete a China. Y ve a protestar, a una marcha, para que te rompan el pescuezo. Y por eso usted ve que no pueden creerle ese discurso porque no tiene sustento argumentativo. Porque no hay cimiento, no, hay, no, no es lógico, no es científico. Es una vaina de ideal. Y quieren suponer que el ideal cambia los hechos, cuando los hechos son los que marcan el ideal. Y miren esto, que les sirva de ejemplo, que usted no verá ningún progresista de esto come mi mierda hablando de este tema, porque les rompe la narrativa a ellos. Cuba es modelo idóneo en América Latina, y miren cómo se mantiene, suprimiendo a jóvenes que desean libertad condenándolos con una sentencia. No fue que lo metió preso el presidente, ni que lo agarraron, secuestraron. Condenado por un tribunal que justifica eso. O sea, una marcha a favor del régimen con pancarta es apoyada. Pero tú estás en contra y pides libertad. Entonces tú entonces eres un enemigo de la revolución. ¿Cuánto yo quisiera mandar a esa gente para allá, Dios mío, señor? Una semana nada más. Una semanita, a ver. Cuando dan gente limpiarse el culo, coño, con la mano y, y agua, a ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. La mujer reciclando toalla sanitaria, a ver qué van a hacer. Bandidos doble moral. Hablando socialismo, viendo Opus Juan en, en, en la casina. ¿Qué es lo que me está dando mierda a mí? Y eso es bueno que pase. Porque ahí te das cuenta que la hipocresía no tiene forma de defenderse. Y lo mejor es callar. Y lo mejor es callar. Pero a qué precio, a qué costo? al costo de la credibilidad propia. Y al costo de la incoherencia que cada vez más jóvenes se están dando cuenta de la realidad de ese discurso totalmente desarraigado, de una realidad científica, biológica y fáctica. Y eso es importante, porque hechos como este, aunque no tengan la trascendencia internacional de que se le dé cobertura, aquí lo sabemos y lo estamos denunciando ante ustedes, para que no se den llevar ese falso romanticismo. ¡Sí! La igualdad. Igualdad a cambio de libertad. Yo no cambio mi libertad por nada. Los tres pilares fundamentales de la vida y sociedad conllevan libertad, propiedad y salud. Esos son los tres pilares para vivir sano. Tener mi vaina, ser libre y estar en salud. Y no joder con nadie. Cuando tú me quitas uno de esos, no me puedes prometer los otros dos pues no cambio uno por otro. Y peor aún, cuando hasta tu vida se ve en peligro por tú cuestionar un sistema del cual yo no elegí nacer, ni el cual yo elegí suscribir, como el famoso contrato de ser de Rousseau. Yo no elegí suscribirlo. Yo llegué a esto, sé que puedo cuestionarlo. Entonces, qué bueno y qué mal por ese muchacho, y qué mal por su situación, pero qué bueno que pase porque senta un ejemplo y un precedente que va a recorrer el mundo, los quieran o no, y que va a demostrar una vez más cómo el falso discurso no tiene ninguna forma de acreditar estos hechos. Y por eso hay que eliminarlos, so, solaparlos, que nadie sepa eso porque me tumbe, no tengo cómo justificarlo. Saludos a Barack Obama que fue a La Habana a un juego de pelota. Al país, Me hablo ahí. Qué, qué, qué buena vida. Qué buena vida. Y yo espero ver pronunciamiento de la izquierda dominicana condenando esos hechos. O, o por lo menos justifíquenlo. Díganlo. El enemigo antiimperialista imperialista, imperialista se, se infiltró un agente pagado. El agente en vez de llevar bomba, en vez de llevar armas, en vez de llevar munición, le llevó una pancarta. Coño qué Qué maldita risa, loco. Qué maldita falacia Pero qué bueno que pase, porque aunque ese muchacho todavía no lo crea, se va a convertir en un mártir de su generación y de un mensaje que la gente tendrá que abrir los ojos. Cómo te puede ser, ay, los mejor educación, educación de qué sirve eso si tú no puedes ir a la calle a protestar. Bueno, puedes comerte una, un, un muro de pavo que no hay o porque está racionalizado. Qué triste. Pero vamos a ver cómo los amigos del patio tratan de armar un muñeco para justificar. Ahorita dice que el tipo tiene una bomba. En la palcata tenía el antrax, tenía una bomba atómica, tenía radiación. Inventan una vaina porque son expertos en esa vaina. Pero eso no hay forma de justificarlo. Cambio fuera. Empezamos este día con buenas noticias. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto en familia. Desde el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Pero saca lo bueno de cada día.